Sus compañeros decían que trabajar con Gustavo era un reto enorme. Reconocían que cada vez que compartían con él se hacían mejores actores. La experiencia era como la de un fanático enamorado al lado de un monstruo. Tenía una vocesota y una cara de tipo recio, pero en el fondo parecía un peluche con un corazón inmenso. Nosotros, evidentemente, al acercarse el hombre que dirige, que pone a un actor, le pone a un actor en la boca los textos de los clásicos o de las obras modernas o de lo que haya él ha escogido, diferencia en la etapa mía ese hombre que es un actor intelectual que maneja enormemente el problema de la técnica y de del conocimiento al hacer un personaje. Porque hay el otro actor que hay que dejarlo libre, enormemente de corazón, que se entrega a su personaje y tú no le puedes poner ninguna exigencia ni llamarle la atención porque echas a perder completamente su labor. Gustavo tenía las dos caras. Gustavo Rodríguez fue un maestro de actuación. Él dio infinidad de cursos, tuvo muchísimos alumnos a nivel nacional. Hay mucha gente que tiene el método de Gustavo Rodríguez. Un actor inteligente, un actor en formación, si es lúcido y sensato, tiene que buscar referentes, paradigmas. Alguien que le muestre el camino, el complejo camino de la actuación, incluso sin necesidad de ser su amigo o de trabajar juntos. Yo creo que bastaba con ver el trabajo de Gustavo Rodríguez en el teatro, o en la televisión o el cine, para aprender. Incluso era alguien que también sabía mandarle un feedback a los escritores para que uno enriqueciera el personaje. Era inmensamente creativo. Con mucho respeto, porque era un hombre que respetaba muchísimo al dramaturgo. Es incapaz de cambiar una letra y de cambiar una frase sin el permiso del dramaturgo. Y pero con sus buenos consejos siempre lográbamos hacer una tarea inolvidable. Rodríguez cuenta con más de 60 obras teatrales en su hoja de vida profesional, no solo a nivel nacional, sino internacional, interpretando complejos papeles, como por ejemplo Hamlet de William Shakespeare. En el tiempo nuestro y en el tiempo de Gustavo, el teatro como teatro mismo era pequeño. Éramos dos o tres, seis directores. Va Curiel a montar en el aula magna un Shakespeare. Va fulanito, Horacio Peterson va a montar Peter Weiss en el Ateneo. Y entonces era bueno. Ahora no, ahora hay 10.000 muchachos haciendo teatro. Y descubrir también que Gustavo Rodríguez fue un gran padre. Tenía una estupenda relación con sus hijas. Ellas lo admiran muchísimo. Él fue un padre estupendo. Fue un padre muy... Yo lo vi ser un padre muy amigo de sus hijas. No solamente papá, fuerte, con carácter y con disciplina, sino también un padre amoroso. Nosotras estábamos pegadas a él siempre. Yo particularmente siempre vi la oportunidad de estar con mi papá, no solo como la oportunidad de estar con él como padre, sino también como aprendiz. Para mí era importantísimo siempre estar con él porque de todo él sacaba una enseñanza y como él sabía tanto, de cualquier cosa te podía explicar algo. Entonces, yo particularmente siempre estuve con él, viví casi toda mi vida con él. Mi papá fue maravilloso, o sea, fue un padre ejemplar y fue una madre también, porque era, no solamente nos daba el amor y nos daba ejemplo, etcétera, etcétera, sino que era esa cosa cariñosa, era como una mamá gallina. Nosotros, o sea, lo pueden preguntar en los técnicos, todos. O sea, siempre estábamos con mi papá desde chiquitica, desde chiquitica. Mi papá tenía funciones de teatro y mi hermanita tenía 5 años y yo tenía 10 y las dos estábamos a las 11 de la noche saliendo del Ateneo, por ejemplo. Era un luchador, tenía buen ánimo todo el tiempo. Le gustaba la gente, compartir,
amaba a sus hijas y a sus personajes. Cada papel representaba un reto para él, como si fuera otro hijo. Mi papá, un personaje, le decía, mira, tenemos este personaje para ti, que no sé qué. Entonces mi papá le buscaba hasta el signo del zodíaco. Y le buscaba la caída, y le buscaba la camina. No, este no va a caminar así, este va a caminar de lado. Y este no va a mirar así, sino que va a mirar así. Y este va a tener un lente, este me le voy a cortar el pelo, este me lo voy a dejar largo, me lo voy a pintar. Porque además él respetaba a su público. Entonces él nunca se repitió. Yo recuerdo que en la última novela que hicimos juntos, La Mujer Perfecta, como siempre él trajo una propuesta. Es de esos actores que se transformaba, que no quería ser el mismo rostro en cada novela. Entonces él se dejó crecer unos bigotes, así muy a lo Salvador Dalí, y se dejó crecer el pelo. Entonces tenía ahí toda una caracterología bien interesante, ¿no? Tengo recuerdos muy lindos de la primera novela que yo escribí con Pilar Romero, que se llama Mi Prima Ciela. Mi papá tuvo un personaje allí, y para mí, pues, imagínate, yo era una pollita, así me decía Pilar Romero, yo era una pollita que estaba comenzando a escribir telenovela. Y que mi papá haya estado en la novela, en la primera novela que yo haya escrito, eso era para mí una bendición. Yo recuerdo en el 2012-2013, mi papá estaba haciendo una novela, que era Mi Ex Me Tiene Ganas, de Martin Hahn. Estaba haciendo una obra de teatro, La Revolución, de Isaac Chocrón, y estaba haciendo una película, Kilómetro 72. Y yo recuerdo que yo salía con mi papá en la mañana, iba para la grabación con mi papá, estábamos todo el día en la grabación con mi papá, o sea, estábamos él y yo juntos. Luego nos íbamos al teatro, y luego del teatro se presentó en Los Naranjos, y la locación de la película era en el Hatillo, no, en la Lagunita. Y yo lo llevaba del teatre, del premium, lo llevaba hasta la Lagunita. Y estaba todo el día trabajando. Era un hombre muy comprometido con su trabajo, muy serio. Gustavo Rodríguez y yo montamos Mátame, que fue la última obra de teatro que él hizo en vida. Y llegaba 2 horas antes, se ponía a vocalizar, hacía sus ejercicios, repasaba la letra y estaba con su vestuario listo para salir a escena 2 horas antes. 2 horas antes. Eso es para que lo escuchen las nuevas generaciones y aprendan que así se hace teatro, con mucha disciplina y con mucho rigor, como lo hacía Gustavo. Gustavo Rodríguez fue lo que con orgullo llamamos primeros actores, pero jamás se lo creyó. Él aseguraba, los artistas no somos ni mejores ni peores, somos únicos. Enseñaba a sus colegas que en la actuación no es aconsejable creerse muy bueno, porque eso limita al intérprete, que más bien debe mejorar constantemente.